Buenas, no crean que su computadora está mala. Es que hay momentos que nos sentimos que estamos en otro universo, un universo paralelo, un universo extraño dentro tanto de lo que son conceptos de probabilidades, la parte de estadística. Pero muchos de estos conceptos es 100% la forma de que vemos el mundo y vemos las operaciones. Por eso yo siempre digo la matemática hay que tenerla con mucha calma, con mucha calma. Y van a ver que todo se puede lograr paso por paso. Bueno, vamos a comenzar un contexto. Me pidieron que hiciera varias áreas bajo la curva de Gauss. Un matemático que se dedicó mucho al concepto de probabilidades. Sacó un gran genio. Realmente descubrió muchas cosas, pero no vamos a hablar de la historia de él en este momento, pero sí de uno de sus fuertes aportes dentro de la estadística y la probabilidad. Dentro de este concepto tenemos este. Dice, dibuja el área bajo la curva de las siguientes probabilidades. Ojo, aquí me piden abarcar todo. Sacar el promedio, hay unas tablas, yo implemento una tabla muy sencillita, muy simplificada, en la que me permite visualizar esto con una noción más fácil. Son tres ejercicios en uno, entonces tenemos que tener cuidado a la hora de hacerlo. Lo primero que me dan es el promedio. Recuerde que mu de x se escribe así, es la moda, es igual al promedio y es igual a la mediana. O sea, las tres tendencias centrales se juntan en una sola. Eso significa que esa gráfica es 100% simétrica, que su dibujo es algo así. Eso es lo que tenemos que hacer. La desviación estándar es un concepto, margen de error, o llamémoslo también, es la diferencia que hay entre lo esperado con lo real. Es un contexto básico que tenemos que manejar. Lo primero que tenemos que hacer acá, vamos a hacer la primera que dice P de X mayor o igual que 196. Primer paso, vamos a dibujar P de X. Entonces, copio nuevamente eso. Yo sé que es tedioso, pero ya es indispensable 196. Hacemos la capa de Gauss, una recta. En esta recta hacemos esta curvatura que nos permite visualizar un 100% de algo. Aquí tenemos en el centro va a ser mi mu, que en este caso mu de X va a ser 175, como lo dice allá arriba, es igual. Ubicamos el X, que en este caso el X es 196, obviamente está a la derecha porque es una recta numérica, X es igual a 196. Ahora viene el contexto, tengo que pintar el área bajo esa curva. Veamos esa flecha, que esta flecha pareciera que fuera una flecha, está apuntando a la que derecha. Lo que vamos a pintar es todo lo que está a la derecha de ese punto, o sea, 196 hacia la derecha, todo lo que vamos a pintar. Es importante que lo tengamos claro. Vean que el centro sería el 50% de esta probabilidad. Este es algo más pequeño que el 50%. En algunos libros se le llama esto una C chica. ¿Por qué? Porque es inferior al 50%, el resultado de acá. O sea, este porcentaje es menor que el 50%. El segundo punto que tenemos que encontrar acá es encontrar Z. Z es como la zona factil, el valor, un valor que me justifica el proceso. Z, la fórmula es X menos mu de X sobre delta de X, sobre la desviación estándar. Entonces aquí Z va a ser igual, ¿quién es X? 196. Menos mu de X, ¿quién es mu de X? Sería 175. Sobre delta de X, 89. Ahí aplicamos el 89. Entonces sería fracción 196 menos 175 sobre 89. Yo uso siempre 5 dígitos, chicos, recuerden eso. Z es igual a 0.23.595. Ok, ya tenemos Z. Tercer punto, C, dibujar P de Z. Ojo cómo se pone. Pongo la Z y pongo esta misma expresión o esa tricotomía. Va a ser mayor o igual que quién con el resultado que encontramos, 0.23.595. Entonces, ¿qué hacemos? Dibujamos, volvemos a dibujar. Hacemos la campana de Gauss, pero aquí ya no sería mío, sino sería 0. Como concepto de recta numérica. ¿Y dónde está 0.23? Obviamente, recuerden que eso es nuestra escala. 0.23.595. Y obviamente pintamos todo lo que está acá. En la tabla hay unas tablas
que es para verificar, nada más la voy a cortar, ya ustedes la han visto, vamos a cortarla aquí un momentito, voy a buscar, busco el 0.23 dentro de esa escala, que okay, se les voy a enseñar una parte de ella, no toda, pero quiero enseñarles algo. Uy, perdón, 1.23, veamos este caso, aquí yo puse unas escalas. Ubicamos en esta tabla, ubicamos el 0.23, algo importante, esto puede ser simétrico, es decir, si es negativo se ubica porque es simétrica, y vemos que es una C chica es cuando es menor que ¿cuánto? Que 50%. Entonces el resultado de esa C chica es un 0.40905. Algo importante, ese es un porcentaje. Entonces lo multiplicamos por 100. O sea, a la hora de multiplicar eso por 100. Entonces, esto lo multiplicamos por 100. Un momentito nada más para pasarlo aquí. Esto lo multiplicamos por 100. O sea, 0.40905 por 100 nos da un 40.905%. Entonces, ¿qué hacemos en el informe? Informe, la probabilidad de éxito es de 40.905%. Y listo, eso es todo lo que tenemos que hacer ahí. Ese es el cuidado que tenemos que manejar en este tipo de condiciones. Bueno, vamos a borrarlo porque quiero desarrollar la otra. Vamos a hacer las tres aquí en esta misma hojita, no importa, para que la tengamos bien desarrollado cada punto. El segundo punto es, vea la otra, dice sea p de x menor o igual que 260, dibujamos p de x menor o igual que 260, estoy con la segunda, entonces hacemos la campana de Gauss, ubicamos el centro que sería 175, que sería mi mu de x, 260 estaría obviamente a la derecha, este sería mi x, pero vean la flecha, veo aquí la flecha, es una flecha que está apuntando a la ¿dónde? A la izquierda. Entonces pintamos todo lo que está, es todo, no es que lleguemos al centro, no, hay que pintar todo lo que está a la izquierda. Y vemos que eso supera el centro. Entonces, ¿esto qué es? Una C grande. ¿Encontramos ahora qué? Encontramos el otro punto. Encontramos Z. Recuerden que Z es X menos mu de X sobre delta. Volvemos a hacer la ecuación. X, ¿quién es X? 260. Menos 175, que es mu de x, esos son los valores que tenemos, sobre 89. Profesor, ¿cuánto es eso? Y ahí lo hacemos en la calculadora. 260 sobre toda esa expresión y nos queda un z es igual a 0.95505. Hacemos la campana de Gauss, dibujamos ahora el otro, dibujamos P de Z, ojo, pongo Z, pongo menor o igual, el mismo símbolo de esto. Y en vez de poner 260, obviamente voy a poner el resultado que encontré, 0.95505. Entonces, ¿qué me queda? Y ahí la recta numérica. Por aquí está el 0. Por aquí está el 0.95505. Y obviamente pintamos todo a la izquierda. Recuerden que los dibujos no están en escala. Traten de que queden iguales. Ubicamos el 0.95 en la serie de tablas que obviamente para hacer esto ya ustedes tienen que manejarla y tenerla. Nada más voy a cortar un pedacito acá, 0.95, solamente estas. Veanlo en este caso, aquí no les puse, bueno, lo corté mucho porque no puse la C grande ni la C chica. Este es C chica, este es C grande y este es área central.
y la otra se llama área entre 0 y Z, pero esta casi no la vamos a usar. 0.95 y es el primero que tenemos. C grande, un 82%. Entonces todo esto equivale a un 82.894%. ¿Profe, qué hizo? Y multiplicarlo por 100 nada más. Entonces, ¿qué pone en el informe? Informe, la probabilidad de éxito es del 82.894%. Y se acabó. Eso es lo único que tienen que hacer a la hora de aplicar este tipo de condiciones. Entonces, vamos con esta última, que quiero desarrollarlo todo. Eso es una P central, que ya van a ver cómo se hace. Entonces, primero dibujamos P de 170 menor o igual que X menor o igual que 240. Entonces, hacemos la recta, la campana de Gauss. Ubicamos el centro, que sería mi de 175, este es mi de X. 170 obviamente está a la izquierda. 170, este sería mi X1. Y 240 obviamente está a la derecha. 240, este sería mi X2. Profesor, ¿y qué pinto? Entre ellas dos. Entre ellas dos. Tienen que estar entre lo que está en los negros, X1 y X2. Que abarca. Hay veces no toma el mío. Hay veces sí lo toma. Hay veces está todo a la izquierda. Hay veces está todo a la derecha. Eso es importante que lo tengamos claro a la hora de desarrollar eso. Entonces, ¿cuál sería el segundo punto? Encontramos zetas. ¿Por qué zetas? Porque hay dos. Vamos, uno, dos. Las dos zetas. Primero, z1 es x1 menos mu de x sobre delta de x. O sea, z1 va a ser igual a 170 menos mu de x, 175. Pruebe, queda negativo, no importa. Dijimos que es simétrico. Entonces digo, 170 menos 175 entre 89 y el resultado me quedaría z1 menos 0.05617. Y z2, profe, lo mismo, x2 menos mu de x sobre delta de x. O sea, z2 es igual a 240 menos 175 sobre 89. ¿Mi z2 va a ser cuánto? El mismo operación, pero es 240, me quedaría 0.73.033. ¿Qué hacemos ahí, profe? Ya hay una recta numérica, hacemos la campana, ubicamos el 0, el z1 sería aquí menos 0. ¿Quién? 05617 y z2 sería 0.73.033. ¿Y qué pinto? Lo que está entre ellos dos. Ve que es el mismo dibujo del otro, pero aquí hay algo interesante. Tengo que encontrar la probabilidad primero de x de menos 0. Punto, uy, perdón. ¿La probabilidad de quién? Menos 0.05. Y usted me dice, profe, no puso, no, es que en esas tablas solo aparecen dos decimales, no se redondea, eso sí. Pero, profe, pero está negativo y la tabla solo hay positivo. Dijimos que es simétrico. Izquierda o derecha da lo mismo. Entonces, encontramos la tabla. Permítame para ubicar 0.05. Entonces, veamos acá. Voy a ponerlo acá en una esquinita. Ubicamos la probabilidad de éxito de esa, que sería el 0.05, que es este. No es una C chica, no es una C grande, es una C central. Entonces lo ubicamos el valor y nos dice que ese valor nos da un 3.988%. Obvio, lo multiplicamos por 100, ¿verdad? Primer paso. Ahora ubicamos ¿quién? P de 0.73. Entonces buscamos en la tabla 0.73, el mismo cuento. Voy a
montarme sobre este para que lo vean con el mismo forma de interpretarlo. Entonces ubicamos ese también. Ese sería 0.73, está acá. Es una C central, lo ubicamos, estaría en este punto. O sea, el 53.461%. Profesor, ¿y ahora qué hago? Una resta. A 53.461 menos el 3.988% nos da un 49.473%. Siempre del mayor le restamos el menor. Entonces, la probabilidad de este sería el 49.473%. Entonces, informe. La probabilidad de éxito, probabilidad de éxito, es del 49.473%. Vean que es orden, la estadística, las finanzas, yo creo que la vida general, si uno es ordenado, uno logra desarrollar cada uno de los puntos. Bueno, chicos, espero que les haya gustado el video, que haya logrado evacuar muchas de estas dudas, estos temas, que yo lo doy mucho en la universidad, muy importante para visualizar lo que son las proyecciones, probabilidades. Insisto, ojalá que se suscriban en mi canal y nos vemos en el próximo. Chao.